Esta mañana, socorristas ubicaron el cuerpo de Aníbal Montaño, el vigilante de 60 años, quien murió en el derrumbe que se registró en el sector La Balastrera del municipio de Angelópolis. Más de 15 días se tardaron los organismos de socorro en rescatar el cuerpo del vigilante, quien quedó sepultado bajo miles de metros cúbicos de tierra. Ayer en la noche, los rescatistas lograron ubicar la maquinaria que era vigilada por Aníbal Montaño, lo que permitió dirigir mejor la búsqueda. El cuerpo sin vida de Aníbal Montaño será entregado a sus familiares, mientras que las autoridades correspondientes investigan si el derrumbe pudo ser causado por la maquinaria que se operaba en el lugar.